¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡La patrulla canina! ¡Qué es broma! ¡Ya tenemos disponible el nuevo pase de Stumble Guy! Y hoy estaremos comprándolo y desbloqueándolo al 100%. Pero antes, recordaros que para agradeceros el apoyo que me dais, con el código ya métete en la tienda, vamos a estar sorteando 10 pases para 10 de vosotros totalmente gratis. Los únicos requisitos son que dejes tu like en este vídeo ya mismo, pongas por los comentarios tu nombre de Stumble Guys bien escrito, tengas mi código ya métete en la tienda. Y recuerda, quedan solo 3 días para que desaparezca mi skin de la tienda de Stumble Guys. Así que date prisa para conseguirla, porque si no, jamás la tendrás. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el caso con esto el título y en la miniatura, gente. Ya está aquí el pase mensual, el nuevo Stumble Pass, el nuevo pase de batalla del juego este mes. Y es que nos hemos encontrado con un pase moradito muy fachero ambientado en Stumble Up 2, el nuevo mapa de Stumble Up. La verdad que la interfaz del juego está brutal y el pase se ve bastante bonito, aunque aún no he visto las recompensas, ni el emote, ni las skins. Pero me imagino que serán de las nuevas skins, que son estas de aquí. ¡Mira qué pedazo de skins! Así que hoy vamos a comprarlo, vamos a desbloquearlo al máximo y ver si realmente merecen la pena estas skins y este nuevo Stumble Pass. Lo compramos directamente desde la tienda de Stumble con nuestro código JohnBTC. Y ahora sí que sí, chavales, nos toca activarlo. Como veis, vale 1200 gemas o 8 euros si quieres desbloquearlo con varios niveles desbloqueados. Yo recomiendo que no, que os lo compréis por gemas si tenéis las gemas ahorradas. Pero mucha gente decía, no, Jombie, el pase va a valer 1600 gemas. Pero no vale eso, vale 1200 como siempre, así que lo compramos por 1200 gemas en 3, 2, 1. ¡Vamos! Mr. Stumble, ya tenemos el nuevo pase. Ya acabo de ver qué skin especial hay, pero me imagino que habrá más porque siempre dan 6. Lo subimos hasta nivel 50 y ¡ahí lo tenemos! ¡Qué ilusión! ¡Es el mejor día de mi vida! Me encantan los días en los que sale el nuevo pase, en los que desbloqueamos las nuevas skins y vemos todo lo nuevo que ha llegado. ¡Ya lo tenemos subido hasta el máximo! Y ahora toca lo divertido, desbloquear todo y conseguir fichas de habilidad para el nuevo emote especial del gel, que me imagino que estará en este pase, y ver todas las nuevas skins como esta. Venga, empezamos reclamando una llave de habilidad. Bueno, son 50. Un baile que pone... qué guapo, es como un paso en el aire, está volando. 3500 fichas de habilidad para mejorar nuestros emotes a nivel máximo. Un ticket de torneo que la verdad no me interesa tanto, pero bueno, es un torneo gratis, no se va a rechazar. Son como, si ganas, te llevas 50 gemas. 50 gemas, 1250 fichas de habilidad más. Esto es una locura, cracks. Y skin gratis de Kaelion, primera skin legendaria. Oye, ¿por qué se ve naranja? A ver, me la voy a equipar. ¡Se ve súper naranja! Ah, que tengo yo puesto el color naranja. Se le puede poner color, mira qué guapa se ve en blanco o en rojo. Pero la vamos a dejar normal, primera skin del pase desbloqueada. Continuamos a por el siguiente nivel y unas pisadas de ZZZ, como que estás dormido. Dos entradas para torneos premium, 1250 fichas de habilidad, vamos a mejorar todos los emotes al máximo. ¡Oh! Estas cajas son las del nuevo pase, chicos. Bro, bro, ¿qué me da? ¿Me da relojes? Me da, ¿para qué sirven los relojes? A ver. ¡Madre mía, qué bonita la caja! ¡300 relojes! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es una nueva moneda para conseguir skins en la tienda! A ver, ¿cuántas hay? Continuamos desbloqueando 50 fichas, que ahora mismo no sirven para nada las fichas de Stumble Guys, pero estas sí, fichas para mejorar emotes. Y tenemos por aquí una seta gigante, ¿qué? Pues nada, cracks, tenemos una seta gigante. Esta quiero probarla. Skin épica desbloqueada. Ya llevamos dos skins, una legendaria y una épica. Y este pase por ahora yo le voy a dar un 5 sobre 10, ¿eh? No me está gustando. Espero que metan skins mejores ahora. Vamos a ver... un baile de Badooms. ¿Qué es esto? Badum, tup, tup, como si tuviese una batería. Otras 25 llaves de habilidad que sirven para desbloquear emotes nuevos. Una entrada para un torneo, vale. 50 gemas, me sirve. ¿Y qué más? 1250 fichas de habilidad. Dios mío, cuántas fichas de habilidad. Y ahora dame 500, dame 500, di 500 de esas fichas. 350, mejor que antes. Hemos tenido un poco más de suerte. Literalmente creo que cuando terminemos de desbloquear este pase vamos a tener los suficientes relojes para desbloquear la skin del Minotauro. Unas pisadas de setas vienen perfectas para esta skin de aquí, mirad, pisadas de setas y skin de seta. Continuamos y estas sí que se ven guapas. Dios mío, Dream Energy, mirad eso, chicos. Mirad eso, por Dios, está brutal. Vale, 50 llaves, buenísima. 50 es un montón. Dame más, dame más, dame más. Otra caja. Dame 500, ahora sí, me compro la skin.
300. ¡Qué mala suerte tengo! 50 fichas de habilidad. No, no son de habilidad, zombie. Entra de torneo, reclamar ahora. Reclamar ahora, no pasa nada. 3500 fichas de habilidad. Voy a mejorar todos mis emotes al máximo. Por fin vamos a poder tener el puño al máximo y la pelota también. ¡Y Candybot! Nueva skin. Esta me gustaba bastante cuando la vi en la beta. Que es como un cocinero robot súper fachero, con una espátula y un karate chop en la mano. Otra skin épica. Ya llevamos dos skins épicas y una legendaria. Veamos qué más tenemos. ¡Oh! Paco de Dreamcaller. ¿Qué es esto, tío? ¿Una skin rara? ¿Por qué siempre meten una skin rara? Méteme otra skin mítica o especial, hombre. Vamos allá. Otra caja. Ahora sí, 500. Ahora sí, 500. ¡250! Cada vez vamos a peor. Pero todo suma, todo suma. Creo que ya podemos comprar incluso la skin. Más fichas de habilidad. Más gemitas por aquí para recuperar lo que nos hemos gastado en el pase. Y es que el pase es muy rentable, cracks. El pase literalmente te gastas 1200 gemas. Luego recuperas como 400 en el pase. Más todo lo que te están dando las skins y todo. Es que merece la pena. Y esto, que esto literalmente... Mirad cuántas tengo. Acabo de conseguir 19.000 fichas de habilidad. Esto me da para mejorar la pelota, chicos. Mejoramos la pelota a nivel 13. Esto me viene genial. Mejoramos la pelota a nivel 14. Toma ya. Y creo que me voy a guardar lo demás para el nuevo emote. Que casi se me olvida. ¡Oh! Que en este pase está el nuevo emote. Chicos, tenemos por fin la skin de Rex. La skin del esqueletillo del T-Rex. Esta es de mis favoritas. Es literalmente como la skin del esqueleto, pero de un Tyrannosaurus Rex. Esta está brutal. Y vamos a ver, porque estamos llegando ya a la parte final. Por favor, que haya un emote. Por favor, que haya un emote. Este baile está muy guapo, de la Big Win, para cuando ganas 50 gemas. Un baile de... Uy, este es un poco de matón, chicos. Este es un poco de que te van a golpear con esto en la cabeza. 1250 fichas. Vamos, vamos, vamos. Dame más, dame más. Buah, es que ya con el pase consigues también una skin extra. Porque si os habéis dado cuenta, chicos, en el pase nos han dado estos de aquí. Con esos de ahí ya nos han dado 1450 relojes. Solo por comprar el pase significa que el pase esta vez no trae 6 skins. Trae 7. Porque mira, te compras esto y ya tenemos otra skin. La skin del Minotauro. Llevamos ya 5. Creo que este pase es el que más skins ha traído por ahora, ya que eso de los relojes no me lo imaginaba. Acabamos de conseguir una skin de un Minotauro. ¿Unas pisadas como de polvo de arcoiris? ¡Son míticas! ¡Son míticas! No hay emote, cracks. ¡No hay emote! Pero me imagino que con las llaves lo podemos desbloquear. Vale, vamos a ver. Un reloj del tiempo hipnótico que te hipnotiza, chicos. Llaves de habilidad. Perfecto. Quiero desbloquear ya todo para ver cómo consigo el emote. Quiero tener el nuevo emote. Y la skin está guapísima. ¡La skin está guapísima! 3500 fichas. 50 gemitas por ahí. Ya estamos a punto de completarlo. 50 llaves y... el momento de la skin especial de este pase. ¡Lúcido! Skin especial de Lúcido. ¡Esta está brutal! Es la reina o el rey o no sé qué es esto de las skins del horóscopo, cracks. Si os dais cuenta, tiene los mismos gestos, tiene la misma animación. Está brutal. Y ahora sí podríamos decir que ya tenemos todo el pase completado al 100%. Ya hemos reclamado todas las recompensas para que veáis todo lo que tiene. Mis skins favoritas han sido la del T-Rex, la del Astro Robot y sobre todo la skin de Lúcido especial. La del último nivel del pase. Ahora bien, vamos a ver cómo desbloqueamos el emote. Tenemos 870 llaves, 15.000 más los 15.000 que nos hemos gastado. Bueno, mirad, el emote de la pelota lo tengo ya casi a nivel máximo. Y el emote del puño hay que mejorarlo también a nivel 14, cracks. A 15 no, porque golpea muy raro. ¡Y el emote del gel! ¿No está? Debería salir por ahí. ¿Dónde está? Chicos, 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 está en la tienda por dinero. No, F. Pero por suerte le han metido un descuento y vale 5 euros. Aunque por 5 euros os recomiendo que os compréis la oferta de mi skin de 5 euros. Que ahora yo no la tengo, pero aquí hay una oferta con mi skin, con el emote del Megwin y con las pisadas. Así que te recomiendo antes que te compres mi skin, ya que te viene con el Megwin y con todo. Y este emote, la verdad, no sé si va a merecer la pena, pero bueno, nosotros lo vamos a comprar. ¡Oh! ¡Compra completada! ¡Ya lo tenemos por aquí! Nos dan 10.000. Esto no me había fijado. 10.000 fichas de habilidad para mejorarlo. ¡Tenemos el nuevo emote especial! Es épico, ni siquiera es legendario, pero creo que sirve bastante, chicos. Ya lo he probado. Y la verdad que te hace ir súper rápido. Aquí lo tenemos, el nuevo emote con la nueva skin de Lúcido. Vamos a mejorarlo hasta el nivel que podamos, chicos. Nivel 1, le ponemos velocidad, ¿vale? Para que vayamos más rápido. Nivel 2, le ponemos tiempo. Nivel 3, le ponemos ahí el temporizador de la derecha. Voy mejorándole un poquito todas las habilidades. Nivel 4, oye, lo podré mejorar hasta nivel máximo. Vamos a comprobarlo. Vale, nivel 5, ya me estoy gastando bastante. Me quedan solo 13.000. Y eso que en la oferta nos dan 10.000. Con 10.000 nos hubiese dado para mejorarlo hasta nivel 10, yo creo, ¿eh? Aún así está bastante bien. La oferta está bastante bien por 5 euros. Pero te recomiendo que te compres antes mi skin. ¿Solo me deja hasta nivel 8?
¡Hola! ¡Ya no me llega! Solo me quedan 3.000 y vale 4.000 mejorarlo al 9. Ay, 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 pues lo dejamos a nivel 8. Pues crack, solo lo he podido mejorar hasta nivel 8 este mote. Es que no sé por qué me he gastado antes en la pelota tanto. Me he gastado como 12.000 fichas. Bueno, en fin, lo podríamos haber mejorado al máximo, pero no ha sido el caso. Me había emocionado, ¿vale? Lo admito, me había puesto muy feliz. Creo que la decisión ha sido buena porque la pelota al nivel 14 se ve super god. Ahora sí que sí, chicos, nuevo emote, nos lo equipamos justamente aquí. Vamos a probar la pelota y este mote. Las nuevas skins que hemos conseguido en este pase. Hasta esta, que la hemos conseguido en la tienda gracias al pase. Empezamos por las skins épicas ya directamente para ir al grano, chicos. Y tenemos primero la skin de la seta. Quiero ver cómo se ve de grande. Y tiene una espada. ¡Hola! ¡Ah, mirad, cracks! Y también los relojes los podéis conseguir aquí jugando. Este evento te dan... ¡Hola! Hasta 500 relojes si quedas el top 1%, así que se pueden conseguir gratis. Pero en el pase, como habéis visto, los consigues en un momento. ¡Es gigante! ¡La skin de la seta! Ya sabía yo que iba a ser gigante, cracks. No recomiendo esta skin, ¿vale? Esta skin yo creo que no la va a usar nadie. Mirad, desde arriba aparece... Solo se ve la parte de arriba de la seta. Y estoy con las pisadas de la seta. Bro, mirad la skin. Literalmente esta skin es como juntar 5 skins en una. Es gigante, vaya cabezón tiene. Tremendo, tremendo, y paso de ronda. No quiero jugar con esta skin más. Ya que las skins que más utilizan los pros son skins pequeñitas, como la skin del gato, mi skin de John BTC, por ejemplo, es pequeñita. Si os dais cuenta, mi skin pues es del tamaño de Mr. Stumble, del tamaño de Bolt, que le tenemos aquí justamente a Bolt, del tamaño del ninja, del tamaño de las skins normalitas, que no ocupan mucho. Pero esta skin es tan grande que no ves dónde están tus pies. Entonces, como ves, pues no controlas muy bien y te caes porque no ves bien el suelo, cracks. Así que no recomiendo esta skin para nada. Menos de que te gusten las skins gigantescas. Mejor pasamos a por la siguiente. Esta sí que tengo ganas de probarla. La skin del Rex Skeleton. Es como la skin del esqueletillo de toda la vida de Stumble Guys. Pero este, en vez de ser de una persona, es de un T-Rex. Miradle la boca, la cara y los dientes. Se tiene que ver brutal en partida. Esta sí que no molesta nada la visibilidad, ya que es un esqueleto, solo se le ven los huesos. Solo por esta skin yo ya diría que merece la pena comprar el pase. Si os dais cuenta, cracks, tiene los ojos brillantes. ¡Ah, un suscriptor! Tiene los ojos brillantes. Y eso que es épica, ya sabéis que las skins épicas no suelen tener nada brillante. Pero esta, mira, tiene los ojos azules, celestes, brillantes como nuestro nombre, John BTC. Wow, esta skin queda muy fachera, Esta skin queda muy fachera. Y eso sí, las pisadas de las setas se las deberíamos de quitar. ¿Cómo le queda el emote del Mewin de nuestra skin? ¡Dios! ¡Tremendo, tremendo, tremendo! Solo por esta skin ya merece la pena comprar el pase. Pero es que quiero ver cómo se ve en partida la skin de Lúcido, que es la skin especial, la skin principal del pase. También cómo funciona el nuevo emote, que casi se nos olvida probarlo. ¡Hala, hala, hala! Atentos que lo probamos. Ya que sería esta skin de aquí, la skin especial. Pero antes tenemos un objetivo que cumplir. Y es que le vamos a poner las nuevas pisadas que hemos conseguido en el pase, las machetas de todas, que sería estas, pero es que no me gustan mucho este polvo de arcoiris. Mejor probamos estas de aquí, que también son del pase. Bueno, tampoco me gustan tanto. Bueno, sí, están facheras, chicos. A ver, miradlas. Tiene color verde, que es lo que más me gusta. Bueno, va, nos las equipamos y vamos a ganar una partida con la skin del T-Rex esqueleto, que para mí es la mejor skin del pase, a la par que la skin de Lúcido, que luego la probaremos también. Y os daré mi opinión final de este pase, si merece la pena o no. Y es que mirad la comparación de este T-Rex doradito con nuestro T-Rex. Creo que hasta se ve mejor nuestra skin, o al menos eso me parece. Literalmente, esta skin del T-Rex yo le doy un 10 de 10. Es una skin muy simple y a la vez muy llamativa, ya que la skin del esqueleto mucha gente la utilizaba, hasta el estumblero. Y ahora podremos usar esta skin de aquí, que yo creo que aparte de mi skin de John BTC, diría que es de las favoritas que tengo en mi cuenta, ¿eh? ¡Hala, hala! ¡Y mira las pisadas! ¡Mira lo que estoy haciendo! No, 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 no. Estas pisadas también están good. Voy a eliminar a mi papá. ¡No! ¡Perdón, papá! ¡Perdón! ¡No quería golpearte, T-Rex! ¡No quería golpearte! ¡Sé que eres mi papi! ¡No quería hacerte daño! ¡Era sin querer! ¡Se me ha escapado el dado! ¡No, no era mi intención! ¡Yo no quiero golpearte jamás, obviamente! ¡Pum! ¡Oh! ¡Es buenísimo! ¡Nos ha esquivado! ¡Nos ha dado doble puño! ¡Ay! ¡Me están haciendo aquí un sándwich! Vale, vamos allá, nos vamos corriendo con el nuevo emote. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡El nuevo emote te da super velocidad! ¡Qué locura! ¡Cuidado con el láser, zombie! ¡Pum! ¡Lo siento, Dinamitron! ¡La skin del esqueleto ahora es mejor que la tuya! ¡Y eso que el Dinamitron también era de mis skins favoritas! Es que el esqueleto facherito no tiene competencia. ¡Mírale! ¡Wii, wii, wii! ¡Rápido, invisibilidad! ¡Ahí está! No saben dónde estoy, soy full invisible. Además, es, al ser una skin de huesos, es como que casi ni te ven. Mira, ahí viene mi papá. ¡Hola, papá! ¡No! ¡Pum! ¡No!
¡Oh, papá, eres muy bueno! Creo que va a ganar ese T-Rex, chicos. Creo que va a haber enfrentamiento de T-Rex contra T-Rex. Utilizamos el nuevo emote, que básicamente, para los que aún no sepáis cómo funciona este nuevo emote que acabamos de comprar en la tienda, que ni siquiera nos lo han dado con el pase, eso es lo único malo que le encuentro a este pase, chicos. Que no ha venido con emote. Que no ha venido con emotes. Y es verdad que nos han dado un montón, pero un montón de fichas y de llaves para desbloquear emotes. Pero ¿de qué sirven las llaves si no nos deja desbloquear emotes? No entiendo. No entiendo absolutamente nada. ¿De qué sirven? Mira, esa skin también era el pase. Es la primera skin del pase, esta de aquí. Aunque no me gusta tanto. ¡Me gusta tampoco que te elimino! Para que veáis que el T-Rex es la mejor del pase, aparte de la de Lúcido. Vamos, nos ponemos invisibles. Y vamos a ganar la partida, ¿eh? Todavía queda vivo mi papá. Mi papá sigue vivo. Va a venir a por mí, ¿verdad? Hola, papá. No vengas a por mí. Soy tu amigo. Soy tu hijo. Estoy en los huesos. Estoy en los huesos. No, papá. No era mi intención. ¡Ah! Me has intentado golpear, papi. ¿Cómo osas hacer eso a tu hijo? Yo no te he intentado golpear. Era una broma. Que era una broma. Era una prank. Uy, casi me elimino. Ahí está. Chavales, os lo dije, el esqueleto ese era bueno. ¡Se cae! ¡Es buenísimo! ¡Pum! ¿Cómo? ¡Me ha eliminado mi padre! ¡No! Y además pierde la partida. Papá, ¿por qué hiciste eso? Para nada, le intento golpear yo 20 veces. Y ahora sí, después de este pedazo de fail y quedar terceros en Rush Hour, toca seleccionar la skin más chetada del pase, la skin de Lúcido. ¡Nos la equipamos! ¡Le ponemos las pisadas estas de arcoiris que nos han dado en el pase, míticas! Y entramos a por la victoria. ¡Bueno! Un mapa que sí, literalmente se ve igual que nuestro emote, ya que el nuevo emote este... ¡Hala! Soy el mejor de la partida, cracks. ¿Me ha metido todo con bots o soy yo? ¡No tienen ni rango! ¡Ey! Ah, claro, que no hay rango, chicos. Que el competitivo creo que está en mantenimiento. ¡No hay rango! Casi me caigo. ¡La skin de Lúcido trae hacks! Oye, se ve muy grande también de espaldas, ¿eh? No me gusta. Se ve muy grande. A ver, ¿de frente? De frente puede que me convenzca. A ver, sorpréndeme, skin de Lúcido. De frente se ve más fachera, cracks. Pero aún así me gusta más la skin del esqueleto. No sé si es que yo soy muy noob y me gustan skins de... ¿De noob o qué? Vale, con la pelota al 14 es que no me he acostumbrado aún, ¿eh? Con la pelota al 14 me veo demasiado... ¡Ah! ¡Oh! ¡Rápido! ¡No emote! Y entramos a la meta. ¡Ay! ¡Segunda ronda, Vlog! ¡Das! ¡Gracias, Stumble Guy! Y fijaos, en esta partida tenemos bastante variedad de skins. Mirad, chicos, tenemos al Dinamitron, a la Nube, al Pegasus, que es muy buena skin, y la skin de Transformers de Bumblebee, o creo que ahora se llama D13 o algo por el estilo. Chicos, tenemos varias skins bastante chetadas, digamos, pero yo creo que nuestra skin es la que más llama la atención, ¿eh? Se acaba... ¡Casi se elimina el Bumblebee! ¡Casi se elimina el coche radiactivo de Transformers! ¡Dios mío! ¿Pero qué haces? Vale, utilizamos el emote. Tiro un poquito de líquido para que todos se resbalen, chicos. Y es que este emote, que aún no lo he explicado bien, sirve para echar líquido en el suelo, que te hará resbalarte, ¿vale? Como en los mapas de Super Water Park, que así que vas súper rápido en Super Slide. Pues algo así, mira, date cuenta de que yo tiro el líquido y ¡pum! ¡Cojo ultra mega velocidad! ¡Mira esto! ¡Oh! Es como que te resbalas, como si fuese un líquido que te ayuda a andar más rápido. Te da super velocidad, aunque la pelota también es un emote que te da super velocidad y te ayuda a saltar más y te ayuda incluso a golpear. Lo tienes mejorado a nivel máximo. Pero sinceramente creo que ya hacía falta otro emote de correr, porque así vamos a poder realizar el Wombo Combo. ¡Hola, Laser Dash! El combo de emotes perfecto. Pelota y este nuevo emote de gel. Se llama propulsión de gel. Y literalmente para mapas de carrera, para este mapa, por ejemplo, pues bueno, la pelota sí que nos sirve, pero el gel no nos sirve de mucho, ¿no? Mirad, chicos. No nos sirve de mucho porque ¿para qué quieres correr en Block Dash? No hay que llegar a la meta, simplemente hay que sobrevivir. Entonces, en este mapa de Block Dash sí es cierto que no nos sirve de tanto. Nos sirve de más el dado, el puño, emotes de golpear y la pelota para hacer saltos o salvadas, o para salvarte de algún bloque así y subirte encima de él. Pero este emote de gel para mapas de carreras lo puedes combinar con la pelota. Por ejemplo, nos ponemos así a correr en un mapa de carreras. Vamos súper rápido y luego ¡pum! Pelota... Y seguimos yendo súper rápido. Yo creo que es una buena combinación, ya que antes para ir rápido solo podías usar la pelota. Ahora tienes este mote del gel. Lo malo es que también ayuda a tus rivales. Mira, el gel dura durante unos varios segundos en el suelo. Por lo tanto, durante esos segundos, tus rivales que vayan al lado tuyo, que pasen por encima de ese gel rosita, también van a ir más rápido. Así que no sé si es una buena idea, pero yo creo que está bastante fachero, cracks. Ponedme por los comentarios qué opináis de este nuevo emote. Ahora yo solo pienso en ganar la partida, eliminar al Mr. Stumble. Que ya nadie usa Mr. Stumble, chicos. Ahora hay que usar la skin de John BTC. El karma.
el karma por meterme con Mr. Stumble. Pues perdemos la partida con la skin final del pase. ¡Lúcido! Sinceramente, también le doy un 9,9 sobre 10. Casi se lleva el 10. Recuerda participar por los 10 pases que daremos en una semana totalmente gratis, dejando tu like en este vídeo y teniendo el código JohnBTT en la tienda. Gracias por haber llegado hasta aquí. Dime, ¿y tú qué opinas de este pase? ¿Qué nota le darías? Y nos vemos mañana con otra locurita por el canal. ¡Adiós!